Hi, good afternoon. Hi, Hello, hello. teacher. How are you? Hi, teacher. Good Fine. afternoon. Excellent. Rosy, Hi, teacher. Azania, ¿cómo estamos? Bien, ¿todo bien? Very Todo bien, pensando que el tiempo corre tan rápido y no hay tanto tiempo para acumular todo o practicar. Sí, yo sé, Rosy, yo sé. Pero mire, aquí estamos, así es que hay que hacer lo mejor que podamos. Sí. Very good. Azalia, ¿qué tal con su ayudante estrella? Aquí, señor Gessel, no me quiere ayudar mucho, viera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le digo que tiene que estudiar a la par mía para que se nos quede a los dos y era, ay, Dios, a jugar se pone. Pero no crea, algo escucha y algo está ahí pendiente. Cabal, tiene que ir aprendiendo. Sí, ¿cuántos años tiene el niño? 12. Ajá. Sí. Está bien. Súper bien, very Gracias, señor. nice. Very good. A ver, Ever, hello, Ever. Hi, teacher. Hi. ¿Todo bien hoy, Ever? Sí. Yes. Excelente, very nice. Very nice. Very nice, Ever, very good. Me alegra verles de verdad. Alberto, ¿cómo estamos por ahí? ¿Todo bien? Yes. Very good. All right, excellent. Sara, Ale, Walter también, Marce, María Julia y Hi. Regina, hello. All right. Silvia Elena. Ahí la veo, Iris Regina. Hi. How are you? Fine, you? I'm great, thank you. I'm very, very well. Wow, Yes, it's very good. nice. I know. Mire que ya vamos por la mitad de la semana, digo, la mitad de nuestra semana porque vamos de lunes a jueves, ¿verdad? Pero ya hoy es martes, súper rápido, ya mañana y luego ¡y! Se fue el mes. Las 16 clases se van volando, all right? Pero la idea es que usted continúe en los siguientes módulos, ¿verdad? Para que siga y vaya viendo su proceso. No se vayan a quedar nada más con el uno y mire que ya no quiero, eso no se vale. All right. Ahí vemos a la compañera por ahí, creo que alguien iba todavía en, ahí va Rosa María. Con cuidado, Rosa, oye. Si gusta, Gracias. cuando llegue a su casita o donde llegue, mejor encienda su camarita, peligroso ahorita. All right, Gracias. ahí yo sé que ahí está. Very nice. Claudita, la extrañamos ayer un montón. Es igual, teacher. Yo también los extrañé a todos. Excelente, very nice. Pero usted pasó repasando toda la tarde, ¿verdad que sí? Hace como una hora repasé. Bueno, sí, claro, no se preocupe. All right, guys, very good. Welcome to another class. Today we're going to study a little bit about the verb to be and the WH question where. All right. Pero antes de iniciar ya con el contenido que nos toca ahora, que yo sé que ya lo vieron en la plataforma, all right, vamos a hacer un poco de retroalimentación del tema que estábamos viendo ayer, que era, a ver quién se acuerda, a ver, Silvia Elena, regáleme todos demonstrative pronouns, no, pero no quiero que abran cuaderno, quiero que se acuerden de verdad. Que vimos ayer. A ver, contémosle a Claudita porque Claudita ayer no pudo estar en clase. Ajá, Silvia. Vimos el this y el this. Ok, el this This. y el this. This, Ajá. ajá. All right, muy Eso bien, Silvia. estuvimos viendo. Yes, muy bien. A ver, Rosy Benítez, si yo digo this, ¿lo voy a conjugar con is o lo voy a conjugar con are? Are. ¿Segura, Rosy? ¿Cómo que se llama Rosy Benítez? Sí, porque le preguntaba, what are these? Okay, all right. Cuidado con la pronunciación, ¿verdad? This, la más cerradito es singular y el más abierto, these, es plural. Okay. All right, muy bien. Entonces sí. Okay, entonces Rosy nos decía, entonces decimos this is and these are. All right, these are. Very good. Entonces tenemos singular y plural. Cuando yo tengo un lapicero acá, yo digo, this is a pen because I only have one.
Y ayer veíamos que todo tiene que ir igual. This es singular, is es singular, a es singular, pen es singular. This is a pen. Pero resulta, me quitaron mis crayolas. Resulta que tengo two pens, all right? Entonces yo digo, these are pens. Ya no digo a, porque el a is only one. And in here, I have two. ¿Dónde están? I have two. One, two. Se me vuelve plural. Así puedo tener otro. No tengo otro, pero tendría otro por aquí. Three, four, five, no importa. Yo dijera, these are, ¿ok? All right, very good. Entonces, ayer también hablamos de el artículo indefinido a or an. Y veíamos, recordamos la regla y la reaprendíamos, ¿verdad? Porque de repente se tiende a confundir, pero Azalia nos va a recordar cuál es la regla exacta. Ajá, Azalia. Sí, ver el cuadro. Dijo que la regla era que si la palabra empezaba con, que sonaba con vocal, entonces se escribía am. Pero si empezaba con consonante, era a. ¿Si empieza o suena, Azalia? Si empieza con consonante, es a. Y si empieza con vocales, am. Casi, casi que sí, Azalia, pero de repente la cambió a lo que estaba. Es cuando ahí. Se escucha, cuando dijo. Cuando suena. Cuando se escucha, cuando suena. Sí, cuando bien, Azalia, suena, no perdón. No, no se preocupe, ¿verdad? Entonces sí, es cuando suena. Cuando la siguiente palabra suene, esa es la clave. ¿Verdad? Cuando la siguiente palabra suene como vocal, usted va a poner an. Cuando la siguiente palabra suene como consonante, usted va a poner a. All right. Ahora, ambos significan ¿cuántos? Uno. Muy bien. Perfecto. Entonces, Giovanni, a ver, yo voy a decir... Ay, que me quitaron todo hoy mis hijas. A ver, yo tengo varios papeles aquí. All right, Giovanni, yo voy a decir these are papers o voy a decir these are papers, Giovanni. Sería these are papers. Excellent, Giovanni. No a, right? Because a is only one and I have one. Toda la lista de ustedes, dos, tres, like five papers, like sheets of papers, all right? So it's plural, all right? Hi, Ricardo, welcome. All right. También ayer les mencioné un poco de los otros dos demonstrative pronouns que todavía no están en la plataforma, pero que es bueno que ustedes ya lo reconozcan y eran otros dos. ¿Cuáles eran? That. A ver, Obi. Ajá, that y. Those. Those. Muy bien, Ovidio. All right, that, muy bien, Rosy. That y those. That vuelve a ser singular. Cuando yo estoy lejos de algo, ¿verdad? Yo le digo. Atrás de Claudita hay una ventana, entonces yo le digo, Claudia, that is a window, all right? Porque está en la casa de Claudita, no en mi casa, all right? O veo allí atrás de Ever, creo que hay una mochila, no sé si estoy mal, o hay un bolso atrás. Y yo le digo, that is a backpack, ¿cierto? All right, porque no es mía, y no la tengo, aunque fuera mía, pero no la tengo aquí. ¿Verdad? Igual con Ricardo, que tiene la ropa ahí. Entonces decimos those, porque son varias blusas o camisas o lo que tenga ahí atrás. Those are shirts. ¿Verdad? Ahora, Ricardo está dentro de... Muy bien, Ricardo. Ricardo está dentro de ahí. Entonces él sí podría decir these are shirts. ¿Verdad? Porque Ricardo se da vuelta y las toca. Están donde él está. Pero desde donde nosotros estamos, decimos, those are shirts. Hasta nos apagó la cámara, Ricardo. Qué barbaridad, para que no lo vieron. All right. Ok, entonces sí tenemos para singular cerca, singular lejos, plural cerca, plural lejos. Ok, a esos cuatro decimos demonstrative pronouns. Ok, ¿ya? Porque de repente estamos, digamos que Silvita está aquí conmigo y le digo, Silvia, pásame ese cuaderno.
Y entonces Silvia va a volver a verme y va a decir, y me puede decir, este, this, y ella lo puede tocar, y le diría, no, that one, el otro que está ahí al rojo, no the yellow one, ¿me entiende? Entonces, esos demonstrative pronouns nos ayudan para señalar, voy a decir, o demostrar de qué estamos hablando, all right? Hi, Anna, very good. Voy a tomar asistencia ahorita, y luego vamos a ver la lista. Si hicieron la listita de los ítems más comunes que ustedes tienen por ahí, quisieran saber. A ver, Alberto Enrique Mesa López. Present. Thank you. Ana Emperatriz Mos Vides. Present. Claudia Efigenia Montes de Díaz. Present. Edma Azalia Peña de Platero. Present. Giovanni Alexander Lara Rivera. Present. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Present. Iris Regina Hernández de Cardona. Present. Iris Rosario Benítez de Hernández. Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Catherine Madaí Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. Marcela María Estrada Alvarado. Present, Miss. María Julia Chávez Palacios. Present. Ovidio Baltasar Orellana Granados. Present. Reina Edith Ramírez de González. Present. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Present. Rosa María Granados Esquivel. ¿No? Rosa María. Present. Ah, sí, sí va allí. Sí, ya. Ya llegó. Ruth Saraí. Okay, Ruth Saraí Gómez Ayala. Present. Thank you. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Present. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Silvia Elena Martínez Bojorques. Present. All right. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Present. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Papá. Tania, ¿no? Vanessa Ileana Ayala Aguilar. Present. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present. Yes, thank you, Walter. And Wendy Leticia Hernández de Enríquez. Uy, me faltan varios ahora. ¿Qué les ha pasado? All right, very good. Okay, guys. A ver. Let me see here. Ruth. Ruth estuvo en clase ayer. Ruth, sí, ¿verdad? Sí. All right, no. Ruth no estuvo en clase, Ruth. No, no pude. ¿Qué le pasó, Ruth? Tuvimos que salir. Ah, vaya, vaya, no se preocupe, tranquila. A ver, alguien que sí estuvo. Ana, sí, ¿verdad, Anita? Sí. Sí. All right, Ana, regáleme. No sé si hizo la lista, Ana, de las cosas que tal vez no sabía y que ocupamos a diario. Pues sí tengo una listita, pero, ajá. A ver. Se la voy a dar, se la voy a dar. A ver. Vale, tengo ventilador. Ok. Ajá. Pero sí las tenía que buscar, ¿verdad? ¿En inglés o...? No sé. Bueno, si las busco, súper bien. Si no, igual yo lo pongo aquí para que los demás compañeros vean la palabra. Va en el chat de aquí de Zoom. Ventilador sería fan. Ajá. Pared. Ajá. Cargador. Ajá. Bordado, porque, ajá, suelo bordar. Ajá. Y bocina. Ok. Sería speaker. Parlante o bocina sería speaker. Very good. Ok. A ver, Ovidio, regáleme las suyas. Alejandro. Ovidio, ¿no? Sí,
tijera, que creo que es scissors. Sí, tijera será scissors. Ajá, otra. Bicycle. Ah, oh, bike. Ajá, bike. Ya la puso ahí. Ok, bike, que sería bicicleta. Ajá. Plumones. No sé cómo se dice plumones. Plumones. Ah. Ah, plumones sería markers. Ajá. Anything else? Solo esas. Solo esas, está bien, perfecto. A ver, Alberto, tell me more. Este, earphones. Este, clays. Este, handkerchief. Ah, pañuelo, ajá. Este, cards. Okay. Money. All right, that's okay. A ver, Iris Regina, no sé si pensó en algunas cinco que usted no sabía cómo se dice. Yes, teacher. Napkin. Uh-huh. Servilleta. Napkin, ajá. Napkin. Can and coat. Soda en lata. Ajá. El alcohol gel. Alcohol gel. Ajá. En las intermitentes del carro. Okay. I don't know that. Fashion car light. Ajá. Or emergency light. Emergency light, sí. ¿Cualquiera de las dos? Ok. All right. Y okay. Anotar en un libro, writing it down. Ok. All right, very good. Ok, veamos algunas más, no sé quién pudo haber puesto algunas más que quiera saber. No, teacher. A ver, Azalia, yo, cuénteme. Sí, Azalia. Escribí y... flower base. Ok. Que es mi flore. Sí. Escribí notebook. Sí. Escribí keys. Yes. Keys. Yes. Llaves. Y pencil sharpener. Excellent. Yes. Y escribí headphones. Oh, headphones. Very good. All right. Very nice. Thank you. Ricardo, tell us. Very good, Azalia. Ricardo? Repellent. Okay. Cable. Okay. Charger, creo que es cargador. Sí, ya, charger es cargador. Sí, así es. Otra cosa. ¿Puedo? Body lotion. Ah, body lotion. Very good. Book. Okay. All right. Very good. Thank you, Ricardo. All right. Entonces, si yo Luis... quiero saber unas. A ver, Rosa, dígame. Sería, pero yo las he escrito en español porque no sé cómo. Vaya, no se preocupe. Esa era la idea. Dígame. Toalla. Ajá. La otra es laptop. ¿El qué? Laptop. La... ¿La computadora? No sé si... ¿Sí? ¿Ya está en inglés? Así es, en inglés. Sí, ajá. Y la otra es teclado. Ah, ajá. Ahorita se los estoy poniendo. Teclado sería keyboard. Y ajá. ¿Ventilador? Ya está el primer, al principio está ventilador. Puse fan, muy bien. F-A-N, nada más, Rosa. Fan, F-A-N. Ajá. F-A-N, fan, así como se oye. F-A-M. N. M. No, N. N. Sí. Fun. Y el otro es desodorante. Ah, deodorant. Ah, ok. Deodorant. Ajá. Very good, Rosa. Very nice. A ver, Walter, sí. ¿Tenía la manita levantada por ahí? Sí, solo preguntar. What is this? Ah. In English. That's, si quieres ser específico, decimos that is a $10 bill. Bill. All right, it's a bill. Si solo decimos billete, decimos bill. All right. Lo otro. Yes. ¿Alguien está cargando un niño, un bebé? Sí. Yo le pregunto, what is his name? Sí. Pero si está cargando la mascota, un perro, un gato, un conejo, ¿sí?
What is? Podríamos decirle what is its name? What, ahorita se lo escribo. What is its name? ¿Es el posesivo? Porque no sabemos el género de la mascota que la persona esté cargando. Si usted se da cuenta que es macho, usted de una vez le dice what is his name, como que fuera persona. Si se da cuenta que es hembra, decimos what is her name. All right? Yes. Pero si no sabemos, decimos what is its name, ¿okay? Yep. All right, very nice. Okay, guys. Entonces, les voy a dejar. Dígame, Rosa. Sí, sí. Mascarín. Mask. Face mask. Gracias. Yep, you're welcome. De hecho, son las cosas que usamos, ¿verdad? No podemos olvidar nunca. All right. La tarea ahora es de las 5 cosas que usted escribió, o 3 o 4, no importa cuántas haya escrito, trate de hacer 2 en singular y 2 en plural. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, this is a towel. Y terminé oración número 1. Ese es suyo para que usted practique. Yo tengo speakers y voy a decir these are speakers. All right. Yo ya tengo una singular, ya tengo una plural. Cerca. Voy a jugar con la otra. That is a fan, porque está en el techo, no lo alcanzo. That is a fan. Ese es un ventilador. Y la otra voy a decir those are markers. Y terminé 4 oraciones. That's it. All right. Entonces, quiere decir 2 singular, 2 plural, solo que una singular lejos, una singular cerca, una singular, una plural cerca, una plural lejos. ¿Ok? ¿Ya? ¿Me entendieron eso? Yes. Teacher, una pregunta. Dígame, Ricardo. Para decir foco, foco se dice lightning. Para decir foco, Ricardo, se dice light bulb. Light bulb. Light okay. Bulb. Ajá, muy bien. Entonces te dice, that is a light bulb. ¿Verdad? Very nice. All right, Kevin me está escribiendo. Hola, Kevin. Ahorita lo pongo, Kevin, que sí está en clase. Very good. All right. ¿Alguien más ha entrado? ¿Wendita no ha entrado? ¿Saraí no ha entrado? Solo revisando nada más. ¿Samuel? ¿No? All right, Katherine y Juan Rafael. All right, very good. Okay, guys, ya lo puse, Kevin, no se preocupen. All right, entonces, sí, sí, Stephanie, ya la vi, Tania, gracias. All right, entonces, con eso vamos a quedarnos con el that is, these are, those are, etc. All right, con los demonstrative pronouns. Vamos a continuar con el tema de ahora, ¿qué es cuál? Yes, y no. Yes, no. Questions, ajá, usando qué? Question. Ya, yeah, exacto. Yes, no. Questions usando question where. All right, usando where. Solo como para ponerlos en contexto. Where es una palabra que nosotros le llamamos WH questions. Voy a compartir mi pizarrita aquí. All right, en inglés tenemos varias. WH questions. WH question words. Ok. Son varias palabras. Por ejemplo, what, where, when, why, who, how, which. Those cuatro. Yeah. Esas son las principales, son las básicas. A todas estas, nosotros le llamamos WH question words, ¿ok? What, where, when, why, who, how, and which. Obviamente cada una tiene su significado, pero ahorita, hoy, vamos a ver where. Me parece que es where, ¿verdad? Solo déjenme ver bien. Yeah, where. Yeah. All right, yeah, it's where. All right, entonces, vamos a ver where. Where lo usamos para hablar de lugares, all right? Por ejemplo, yo le digo, a ver, Giovanni, where, yo lo veo ahí, no entiendo dónde está, yo le digo, Giovanni, where are you? All right, Giovanni, ¿qué me podría contestar usted si yo le hago esa pregunta, Giovanni? Where are you?
Are you in the house, in the office, in the university? I am in the house. Very good, Giovanni. Very nice. Imagínese que yo de repente veo que Iris Regina tiene unas palmeras allá atrás y la brisa aquella y la todo así bien beautiful. Y le digo, Iris, where are you? All right. Ella me va a decir, lo más probable es que me va a decir, I am at the beach. Maybe Costa del Sol, maybe Mahahual, maybe Los Cóbanos, maybe, I don't know. All right, or maybe in Cancún, I don't know where. All right, yo de repente, Rosa, que venía venía hacia su casa, yo le hubiera dicho, Rosa, where are you? Porque obviamente no era su casa. Entonces Rosa me hubiera dicho, I am in the bus, or in the car, all right, or in the microbus. Ok, o donde usted hubiese venido en ese momento. Entonces es where. Nos denota dónde. All right, where. All right, de repente usted, por decirle algo, yo mañana no ve esta pared, sino que ve otra y me va a decir, teacher, where are you? Ahí le va a decir, I am at Pollo Camper. No, mentira. All right, I'm going to be in my house. All right, entonces, where. De Guame. All right, where are you? All right, entonces, la pregunta es where. Esa se llama WH question, como lo puse en la pizarra. Y la que estamos aprendiendo ahora es where, que significa dónde. All right. Los voy a poner acá un segundito en la plataforma. Aunque no es que lo vayamos a ver porque eso lo tiene que ver usted. All right. Esa es la idea. Ahorita se los comparto. All right. A ver, where. Aquí estamos. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Yes, esto ya lo tuvieron que haber visto. Y si no lo han visto, pues no se preocupe, lo puede ver después. All right, entonces decimos yes, no, and where questions with be. Si usted se fijó y puso mucha atención a los compañeros, por ejemplo, a Giovanni, a Iris o a Rosa, yo le dije, where are you? Ese es el verbo to be. Y lo único que hice fue poner la palabra where al inicio de mi pregunta, ¿verdad? ¿Se acuerda que hemos visto en la semana pasada y de hecho ayer todavía, cuando hacemos preguntas en the verb to be, yo digo, are you happy, ¿verdad? Le damos vuelta, ponemos el are y luego el you. Y luego el adjetivo en este caso, are you happy? En este caso, lo que estoy preguntando es, ¿dónde estás? ¿O dónde está usted? Entonces, yo voy a poner el where al inicio de la pregunta. Va a ir antes del are. Where are you? O yo le pregunto, estamos platicando con Ricardo y de repente vemos que Silvia se ve como en las montañas. Yo le digo, Ricardo, where is Silvia? Y Ricardo me dice, ah, teacher, she's in el Trifinio. All right, or she is in Machu Picchu. All right, yes, where is Silvia? No le digo, where are you? Porque Ricardo está ahí donde siempre está. All right, que no sé dónde está, pero ahí está. All right, where are you? No le estoy preguntando sobre usted, Ricardo. Estoy preguntándole a usted sobre Silvia. All right, o yo le puedo preguntar a Salia sobre Alberto. Pues de repente vemos que Alberto va en el carro, ¿verdad? O en un transporte. Yo le digo a Salia, where is Alberto? Y usted dice, ah, teacher, he is in the car. All right? Or he is, I don't know, he is in the bus, he is in, si va a viajar y de repente ya se subió al avión, pero no se quería perder su clase, he is in the airplane, ya lo va a regañar el piloto porque tiene que apagarlo, all right? So, where, podemos preguntar, where is he o where is she? Como también yo puedo preguntarle a usted, where are you? De repente imagínese que usted y yo, o todos de la clase, nos vamos de paseo y de repente nos perdimos. Y empieza Sarita a llorar, ¿verdad? Y dice, where are we? Dice Sara. Está cuestionando, Sara, ¿dónde estamos? Estamos perdidos.
Pero no se preocupe, Sara, no nos vamos a perder. All right? Entonces, nosotros le decimos, no, Sara, we are in, I don't know, we are in La Palma, Chalatenango. Sara se quedó dormida, de repente se despertó asustada y dijo, where are we? All right, le dijimos, we are in Chalatenango. Entonces, todos estos ejemplos quiere decir que yo puedo usar el where para cualquier persona. Para you, para he, she, it, we, you, they, I. No sé si a veces les ha pasado que usted se duerme, tal vez en otro cuarto o en otra posición y se despierta. Dice que así como, ¿y dónde estoy? O quizás acaba de arreglar su casa o su cuarto y de repente vio otra pared que no era la misma que, con la misma pintura. Y usted se desorienta, usted se pregunta, ¿y dónde estoy? También se puede autopreguntar, ¿where am I? All right, yes. Entonces, podemos usar el where for every WH, for every pronoun, we can use where. Acá, vamos a poner acá, aquí decimos, is, esto es las preguntas que empezábamos a ver ayer. Así como yo puedo decir, this is my pen, yo puedo hacer la pregunta y decir, is this your pen? Ahora, ¿este es su lapicero? Y usted me dice, yes, it is, si en caso fuese. O me va a decir, no, it isn't. All right? Imagínense que entra alguien a nuestra clase ahora y dice, is this your class? Y usted le va a decir, yes, it is. It is my class. All right? Puede ser en singular o puede ser en plural. Y luego tenemos, where is your wallet? It is in my pocket, en mi bolsa. Where are my keys? They are on the table. Okay? Yes? Entonces, voy a dejar de compartir esto un segundo. Questions. Do you have questions about where? Una pregunta. Yes. ¿Cómo se dice? Porque dije que estaba en su bolsa. Sí. Y bolsa y bolso, ¿cómo se dice? A ver, bolsa de bolsillo de su pantalón, su vestido, blusa, jeans, es pocket. Okay. Como estaba ahí en la plataforma, en la imagen que teníamos. Pocket es bolsillo. Ahora, si usted dice bolsa, se refiere a cartera, bolso, la bolsa que le dan en el súper, eso sería bag. All right. Ahora usted no dice, cuando se refiere a su bolsillo, en su pantalón, en su jeans, no va a decir my bag, ¿verdad? Porque ese no sería enorme. All right. La que está ahí en su ropa es pocket. Yes, Walter. Sí, la pregunta es, where, ¿dónde? ¿O a dónde? ¿O es indiferente? Sí, yo creo que es indiferente. Yo le puedo decir, ¿dónde está o a dónde estás? It's the same where. Ajá. Yes, Rosy. Mi duda es cuando hace la pregunta y pone el nombre, entonces solo va a decir, where is Carlos, por decir algo. No necesita poner el he. No. O es nombre o es pronombre. Ah, ok. Y si es que no es para él, sino que para usar ahí sería igual con el are. Hágame el ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero preguntar de él. Sí. O de ellos. Ahí, y si, o tú, ahí no ocupo nombre, sino que ocupo el are. El nombre. Ajá. O sea, ¿va a ocupar el are? Media vez sea plural, con nombre o con pronombre, Rosy. Ah, okay. Yo le puedo decir, por ejemplo, where are they? Si ya sabemos de quién estamos hablando. All right, se me dice, por ejemplo, a sus amigos. Where are they? Se me dice, they are at the restaurant. Yo puedo ser específica y decirle a Rosy, where are Claudia, Kevin and Silvia? ¿Qué son los mismos they? Ah, y usted me dice, teacher, Claudia, Kevin and Silvia are in the office. All right. O usted me puede decir, teacher, they are in the office. Entonces, por eso decimos que el pronombre reemplaza al nombre o viceversa, pero no puedo poner las dos cosas. Yo no puedo decir, where is he, Walter, ¿verdad? All right. O es nombre o es pronombre. ¿Ya?
Ahora, si en mi pregunta, Rosy, eso no es solo para Rosy, es para todos. Si yo pregunto otra vez y yo le digo, where is Edith? Y usted me dice, ah, she's in the office. O puedo decir, where is she? Sí, ya sabemos de quién estoy hablando. Pero si, obviamente, si yo le digo, where is she? Pero hay muchas she aquí. All right, entonces yo tengo que volverme específica. Entonces decirle, hey, where is Claudia? Y me dice, ah, teacher, she is at the doctor's. All right. Or she is in the office, she is in the supermarket, donde quiera que esté. All right. Entonces, yo puedo hacer la pregunta con nombre, where is Claudia? Y como ya sé, usted ya entendió que me refiero a Claudia, usted puede decir, ah, she is at the doctor's. O me puede decir, Claudia is at the doctor's. Puede jugar con nombre o con pronombre. Lo que no puede hacer es mezclar los dos en una misma oración. O en pregunta o en oración, o en respuesta, ¿verdad? Ya, usted no puede decir, Claudia, she is in the doctor's office. No, me dice, o Claudia is, o she is, cualquiera de las dos. ¿Ya? All right, very good. Excellent, very nice. Entonces, I don't know if you have any more questions about this. No more questions? All right, okay. De verdad que voy a prepararme un quiz yo mañana para ver si es cierto, ¿verdad? Very nice. A ver, entonces, nos vamos a ir a los grupos. All right. Vamos a preguntar. Acuérdese que yo he dicho que el they no solo se limita a personas. Media vez usted tenga dos o más cosas o animales, se vuelve they. All right. Yo, de hecho, tengo tres perritos. Usted me puede decir, teacher, where are they? ¿Quiénes? Mis perros. Yo le digo, ah, oh, they're in the yard. They are outside. Oh, they are here. All right? Yes? Entonces, no solo porque sean animales, decimos it, porque ya tengo tres, ya no solo tengo uno. All right? Entonces, en el caso, por ejemplo, Ricardo, que tiene varias blusas o camisas o camisetas, también se vuelve they. All right? Yeah? Porque ya él tiene docena. Más de docena, ¿verdad, Ricardo? Very nice. Entonces, ya se vuelve they. Ahora, si solo tiene una porque ya vendió todo, entonces decimos, the blouse. Where is the blouse? Ah, in Ricardo's store. Okay, yes. All right, entonces, la idea ahorita es que nos vayamos a los grupos y vamos a hacer estas dos preguntas. Déjeme ver algo aquí. Deme un segundito. All right, vamos a jugar con estas dos. Les voy a poner esto otra vez. Aquí. All right, va a jugar con estas dos tipos de pregunta. Una, usted le va a enseñar a su compañero o compañera algún objeto que ya sepan cómo se dice, ¿verdad? Entonces usted le va a decir, is this, ¿pueden ver mi lápiz ahorita? Yo no me veo aquí. ¿Pueden verme a mí? Sí, ¿verdad? Entonces yo le voy a preguntar a, no sé, a Ovidio, is this your pencil? All right, y Ovidio va a jugar con sí o con no. Yes, it is or no, it's not. Luego a Ovidio le voy a preguntar, a Ovidio, are these your pens? Igual, Ovidio va a optar por decirme, yes, they are, no, they're not. Obviamente, si nos vamos por realidad, a todo le va a decir que no, ¿verdad? Porque obviamente lo que yo tengo aquí no es suyo, es mío. All right, pero podemos ir jugando con que sí, a veces no. Y luego usted le puede preguntar, por ejemplo, yo le puedo decir, Walter, where are your glasses? All right, where are your glasses? Y aquí ya vamos también poniendo en práctica el possessive adjective, my, your, his, hers, si usted quiere. Entonces yo le digo, ajá, Walter, where are your glasses? ¿Cómo me contestaría, Walter? My glasses are on. Yes, your glasses are on your face. No voy a decir in, ¿verdad? Porque están sobre su rostro, ¿verdad? On your face. Very good. Entonces, la idea es ir jugando con cosas que usted vea o invéntese cosas. La idea es que todos practiquemos, all right, ¿a dónde está? Si está adentro, sería in. Si está sobre, va a ser on. All right, so we're gonna play with that. Obviamente hay más preposiciones
de lugar, pero ahorita vamos con in y on, dentro o sobre, ¿ok? ¿Me entienden lo que vamos a hacer? Yes? Ok. All right, so let's go, guys. Vamos a irnos un ratito. Trate de participar lo más que pueda, de practicar lo más que pueda. Aproveche estos momentos que usted está en un grupo más reducido. Si tiene preguntas, pregúntense entre ustedes. Y si de verdad necesitan ayuda, me pueden mandar a llamar por aquí y yo llego a su grupo. ¿Ok? All right, guys. Let's see. 22, 11. All right. Okay, guys, let's go. Stephanie and Ovidio. Stephanie, thank you.
Hi Anna, hi Walter, everything okay? All right, very good. Aquí estamos tratando un poquito, todavía se me complica. Él veo que ya rapidito lo captó. Pero sí, no sé si quiere preguntar algo. All right, no, estamos bien. No sé si tienen ustedes alguna inquietud o algo. No. All right, very good. I was asking about the person in the picture on the wall. Who is she? And that's you, Anna. That's not you. All right, that's okay. All right, very good. Voy a ir a otro grupo, cualquier cosa me avisa. Okay. Where is Shire, Silvia? Se encuentra en su silla, Silvia. Entonces usted me va a... Yes. It is in the inn in Shire. Yes, it is. Yes, it is in. Me encuentro en mi Shire. In Shire. Hola, hola. Hola, teacher. Hello, Claudita. Hi, Silvia. Hello. Hi. A ver, estaba oyendo esa de la silla. Ay, sí. Sí. A ver, usted le pregunta, ¿cuál es la pregunta que le quiere hacer, Claudita, o la que quieren hacer ambas? Yo le quiero preguntar a ella, what is the chair, si se encuentra en su silla. Que si ella está en la silla, o dónde está la silla. No, si ella está en la silla. Ah, solo que permítame, permítame, teacher. Yo le diría, what is Shire, Silvia? Ajá. Está bien ahí. Solo que ahí lo que está preguntando es dónde está la silla. Ah, no, yo le quiero preguntar si ella se encuentra en la silla. Ajá. Entonces, para hacer esa pregunta tendríamos que decir, are you on the chair? Are you, permítame. On the chair. Are you. Ajá. Shade. Entonces Silvia le puede decir yes, I am, en el caso que ella está en la silla. Yes, I am. Yes, I am. En el caso que ella no estuviera en la silla, sino que por decirle algo en un banco o en la cama, en el sofá, usted dijera no, I am not. No, I am no. Nada más. Nada más. Y en la otra teacher que es, sería que ella me pregunta a mí, Silvia, dígale la pregunta. Yo le pregunté where is your cell phone? Ajá. ¿Eso está bien? Yes, it is. No. Yes, it is. ¿Cómo sería? No. Yes. En ese caso, Claudita, en ese caso, cuando ya Silvia le pregunta, where is your cell phone? Ya no le puede contestar con yes o con no, sino que le dice dónde está su celular. Por ejemplo, si usted le dice sobre la mesa, en mi bolsa, sobre la refri. ¿Verdad? Donde usted ponga... On table. Table. Yes, okay. Entonces usted le dice, it is on the table. It is on the table. En el caso que estuviera sobre su mesa, si está dentro de su cartera, usted le dice, it is, porque el it is se refiere al celular. Entonces dijéramos, it is in my bag, porque está en mi cartera, ¿verdad? Dentro de mi cartera. Ok, teacher. Very good. Super. Okay. Gracias. Bueno. Bueno, la vamos a corregir. Are you class? Bueno, no hicimos ningún. Soy yo. Las asusté. Hola. ¿Cómo va, Vane? Hola. ¿Y Ruth? ¿Cómo van? Mal, teacher. ¿Por qué, Ruth? ¿Qué le pasó? Es que me está costando aprender bastante. Corroborando las palabras. Ajá. Al saber qué significaban y para poder hacer la pregunta. Ajá. Ok, all right. A ver, y no sé si tienen alguna duda en específica para poderles ayudar. Sí, ¿cómo formular la pregunta sería? Si nos puedo volver a explicar. Con el where. Sí. Okay.
vamos a poner where. Usted le quiere preguntar, por ejemplo, Vane le quiere preguntar a usted, Ruth, where is su llave. Digamos que solo tiene una llave. Ella le va a decir, where is your key? ¿Dónde está su llave o tu llave? Y usted le dice, it is in my room. En el caso que usted la dejó en su cuarto. All right. Where is your key? Y la otra sería, para plural, where are your... Imagínense que usted tiene dos hijos o tres hijos. Where are your children? All right. Y usted va a contestar, permítame, ahorita escribo. They are... Están afuera. They are outside. O están en el cuarto. They are in the room, in the bedroom. ¿Ya? Verde que ahorita estoy trabajando con el word o con el word o tiene que ser con, podemos hacer preguntas con todos los. Ahorita la idea, Vane, es hacer nada más con el where. Porque esa es la que está, la WH question que está dentro de la plataforma, ¿verdad? Después, de hecho, creo que la otra semana, vemos las otras WH questions que nos faltan. All right, entonces trate, Ruth y Vane, de irse guiando con este esquema. Si usted se fija, esto, digamos, hasta aquí va a ser igual. Usted le cambia el objeto. Usted le puede preguntar dónde está su llave, dónde están tus zapatos, dónde están sus cuadernos. All right. Si es singular, va a poner is. Es lo único. Siempre va a tener is y aquí le va a cambiar a lo que usted le está preguntando. Si es plural, van a usar esta. Where are you? Exacto, Ruth. Sí. Acá va a poner are porque estamos en plural, ¿verdad? Y en lugar de children, usted le puede poner cuadernos, lápices, carteras, computadoras, no sé, algo plural. ¿Ya? Ya, ya, sí. Gracias, teacher. Bueno, ya está, Ben. Entonces, vaya, uno puede ser where are. Where are you? Pencil. Sí, esa sería la respuesta. Where are you? Bye, Tania. Yo creo que ya nos van a sacar. Está bien. Bye. No, no, no. Where are you, my Tania. Sería. Ah, ok. Ok, ok. Entré para escucharlas y espiarlas. No. Nos estamos quejando. Ok, sí. Estamos en el... estamos en el Where are my notebooks? Sí. Donde está mi cuaderno, ¿verdad? Exacto. Entonces, la respuesta sería there on the desk. They are on the desk. Son there varios. Son next. Varios, Azalea, sí. Sí, súper bien. Sí, notebooks. Sí, muy bien. Uh-huh. Yeah. Si solo fuera okay. Si solo fuera uno, dijéramos, where is your, no, o where is my notebook, ¿verdad? Y usted dice, it is, y donde esté su cuaderno, ¿verdad? Uh-huh. Ok, ok. Very nice, yeah. Entonces, si solo sería uno, where is my notebook, así. Sí, sí. Uh-huh. Si son varios, my not, ya no sería el my, sino where are my notebooks. Exacto, Azalea, así es. Okay. Sí. All right. Bye. Sí. Where it's not my notebook, dijo, ¿verdad? Sí, sí, where are my notebooks. Ahora, Azalea, lo que están preguntando ahí es dónde están mis cuadernos, ¿verdad? Mis cuadernos. No, oh, mis cuadernos. Sí, okay. Pero también podría ser, where are your notebooks? Super. Para preguntarle.
Okay. Ya, yeah, súper, muy bien, Azalea, excelente. Ahí hemos estado practicando. Súper, gracias, muy nice. Yes, no, que me fue enseñando, porque a mí me cuesta bastante. No, 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 Azalea, aquí estamos para ayudarle. Oye, cualquier cosa, sí, tenemos que preguntar. No, ya la vamos a encontrar. No, all right, unos 2 minutitos más y la voy a sacarlos a todos, ¿ok? Ok, thank you. You're welcome. ¿Qué le pasó, Rosa? Hola. Hola, Rosa, ¿me escucha? Hola, sí, mire, me había perdido, no sé ni qué le toqué. Es que se dejó sola. ¿La dejé sola? Sí, y no había cómo comunicarme, le apretaba un lado y como estaba en inglés, no sabía qué hacer. Ay, no, la próxima, y me escribió en el chat, no. No, y ahorita iba, dije yo, ay, Dios mío, si yo tengo el WhatsApp de ella, le voy a escribir. No se preocupe. Ay, perdone, Rosa, no me fijé que la dejé solita. No, no se preocupe. Yo hice unas oraciones, pero la cuestión es que me había salido de la reunión, no sé ni qué le apreté. Y mi hija no está para que me ayudara. A ver, Rosa, si quiere, regáleme sus oraciones y la revisamos aquí. Vaya, hice una que dice, Is this my mirror? Okay, sí. Y la respuesta era, yes, it is. Excellent, Rosa, very nice. La otra es, are these my pens? Mm-hmm. Yes, they are. Excellent. La otra es, where is my notebook? Mm-hmm. It is in the table. Sí. Solo que ahí sería ponerle it is on, porque on es sobre. Lo que pasa es que si usted dice in, es como que si usted rajó la mesa, metió el cuaderno y cerró la mesa, cosa que no se puede. Entonces on decimos on, ajá. On the table. Y la última es, where are you face mask? Yes. They are in the, y no sé, mochila, no sé cómo se dice. Ah, in the backpack. Muy bien, se la voy a escribir backpack. Ahorita. Sí, backpack sería así. Backpack. Ahorita se la puse ahí en el chat. Ok, gracias. Bueno, Rosy, mire qué nice, uh-huh. Que a pesar que quedó solita, hizo la tarea súper bien. Muy bien, Rosy. Ya en un minutito saco a todos. Va, está bien. Hi, Giovanni. Hi, Ever. Hi. Teacher. Fíjese que nosotros teníamos una pregunta. Sí, dígame. Cuando nos referimos de que preguntamos cosas que es como de tercera persona. Sí. Por ejemplo, yo quisiera decir, estos son los audífonos de Claudia. ¿Cómo sería la estructura para poner? ¿En una oración o en pregunta? En pregunta. Ok. Usted va a decir así. Lo voy a poner aquí en el chat. Are these Claudia's headphones? Y la respuesta sería this is. No, la respuesta sería yes, they are. Yes, they are. Ajá. Ah, porque son, ajá, es plural, ¿verdad? Exacto, sí. Si usted dijera, is this Claudia's phone, y solo es uno, usted dijera yes, it is. Y yo le comentaba a Giovanni también de que si, digamos, yo le quisiera preguntar sobre si alguna persona es algo de él, sí. Siempre se ocupa el this ¿O es otra palabra que se tiene que ocupar con personas? Lo que pasa es que, digamos, hay alguien atrás de él, por decir algo, se le dice, ajá. Is he your brother? Is he? Is he,
Ajá. Pero, si fuera una mujer, en el caso fuera, is she your sister? She. Pero, uh-huh. ahí no ocupáramos el this. No. No. Ahora, usted puede decir, who is this? Es como, ¿quién es? Y usted dice, this is my sister. Y se oye, o sea, está bien. Pero es más cuando usted pregunta, ¿quién es esa persona? En general, ¿verdad? Pero nada más en ese caso, digamos que se pudiera ocupar con personas. Sí, sí. De hecho, lo ocupamos mucho cuando nos presentamos. Por ejemplo, yo estuviera con usted platicando y de repente usted saluda a Giovanni y le digo, who is this? Y usted me dice, this is my friend Giovanni. He's in my English class. Entonces me presenta a Giovanni. O de repente usted está con su mamá, por decir algo. Me dice, teacher, this is my mother. Eugenia. All right, yo le digo, hi, me dice Eugenia, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo le hacía esta pregunta a él. This is she your teacher? Le preguntaba yo, pero eso está incorrecto, ¿verdad? Sí, quítele el this, solo le dejaría is she your teacher. Is she. Ahí estaba además el this. Sí. Okay. All right, very good, excelente, very nice. Nos vamos de regreso porque ya casi terminamos. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Ahorita vienen ya todos los chicos. Teacher. Dígame. No sé si va a poder subir la para ver los videos de la clase, porque yo no he podido todavía. En el chat dijo que iba a subir un link para poder ver las clases anteriores, porque yo no las he podido ver. Busqué el correo, pero no. No lo encontró. No. Vale, ya lo voy a poner, sí. Uh-huh. Ya lo voy a poner, sí. Bueno. All right, guys, ¿cómo les fue? It was okay, yes? Good. All right, very nice. Okay. Acuérdense que eso es poco a poco, ¿verdad? Es a little bit by little bit, all right? Pero si va aprendiendo, si va asimilando, también es cuestión que usted ponga un poquito más de tiempo, ¿verdad? Mire que la hora se va bien rápido. Ok, de repente ya empezamos, ya se acabó. All right, entonces sí les recomiendo que pues estudien un poquito más. Yo sé que de repente se vuelve difícil, todos trabajamos y tal cual, o estamos en mil y otras cosas. Pero sí les sugiero, ya que usted se decidió por aprender el idioma, ¿verdad? Que le ponga un poquito más de tiempo, especialmente si nos cuesta un poquito más. Y si no nos cuesta también, porque sigue aprendiendo, ¿verdad? That's the whole idea. Mañana vamos a hablar un poquito sobre prepositions. Hoy estábamos jugando con dos preposiciones, in and on. In es en y on es sobre. Lo que pasa es que nosotros en español decimos, ¿dónde está mi celular? En la mesa. All right. Y realmente no está en la mesa, está sobre la mesa. All right. Entonces no podemos, en inglés no podemos decir it's in the table. Yo le decía a Rosy, ¿verdad? Rosa Granados. Yo le decía, si usted dice it's in the table, es como que usted abrió la mesa, la partió en dos, metió el celular y la volvió a cerrar, cosa que no se puede. All right, mientras que si esta fuese mi mesa, aquí está el celular. It's on the table. All right, ahí sí, decimos on the table. Entonces mañana vamos a ver prepositions como in, on, a la par, enfrente, tal cual. Usted investigue qué vamos a ver mañana en la plataforma. All right, voy a tomar la última asistencia para que se puedan ir ya. All right, Alberto Enrique Mesa López. Present. Ana Emperatriz Mosvides. Present. Claudia Figenia Montes de Díaz. Present. Edma Azalia Peña de Platero. Present. Giovanni Alexander Lara Rivera. Present. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Present. Iris Regina Hernández de Cardona. Present. Iris Rosario Benítez de Hernández. Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Katherine Madaí Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. Marcela María Estrada Alvarado. Present. María Julia Chávez Palacios. Present. Ovidio Baltasar Orellana Granados.
Present. Reina Edith Ramírez de González. Present. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Present. Rosa María Granados Esquivel. Present. Ruth Saraí Gómez Ayala. Present. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Present. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Silvia Elena Martínez Bojorques. Present. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Present. Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Present. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present. And Wendy Leticia Hernández de Enríquez. All right. Okay, guys. So thank you so much for being with me today. I'll see you tomorrow. Bye. Estudien. Ahora voy a subir el link, Rosa. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye.